Hola, ¿qué tal? Nos encontramos a través de los estudios de opinión de Yucatán. Por supuesto, la página de cómo va la fanpage y de comunicarte prensa. Somos tres fuerzas en una haciendo este programa youtuber para todos los amantes del video, de los programas del video. Esto es ¿Cómo va? Mi nombre es Cecilia Trovi, me acompaña mi amiga. Alegra. Y hoy vamos a tratar el tema: señales que indican que ya necesita una mujer un acostón. Se me hizo como muy agresivo el título. Y yo dije, vamos a cambiarle, porque de todas maneras, así como que se acueste a tomar su atole, pues está como muy en chino, yo creo que se acuesta como para... Pues mira, buscando la forma tranquila de decirlo, yo dice, es que dice, señales que la mujer necesita, se me hizo muy feo. Bueno, la primera. Dice que la autoestima, ¿ustedes creen que afecta la autoestima no tener así como que el apapacho, el ochito así, el ven pa' acá te cuchiplancheo? ¿Ustedes creen que afecta la autoestima? Claro que sí, porque se supone que si tienes sexo o tienes relaciones sexuales o haces el amor, es porque le gustas a la otra pareja. Claro, por supuesto. Definitivamente. Entonces qué rico, ¿no? Que estén aquí como que en el mero mero y digan, ay mamacita, qué buena estás, pues qué rica te siento. ¡Wow! Ven, eso sube la autoestima de la mujer. El termómetro de la autoestima va para arriba. Estamos diciendo que son señales de que lo necesita. Que le hace falta a la mujer. Entonces, si tiene baja autoestima, que anda toda chipil y toda, ay, qué pobre de mí, que yo esto, que yo lo otro, que yo sufro. Hágale un favor. Bueno, me gustó. Híjole, bendito Dios. Lo otro es que no por ahí va la cosa. Pero bueno, se vuelve olvidadiza. ¿Cómo la ves? Pues es que el sexo es muy saludable para la vida, tanto de la mujer como del hombre. Es sumamente saludable, la verdad. Yo creo que es de las mejores cosas que el Señor Creador nos ha permitido tener a mano y gratuito hasta cierto punto. Sí, entonces imagínate, o sea, te vuelves olvidadiza, como ya habíamos platicado en los programas anteriores, que el sexo te oxigena y eso hace que también se suba el oxígeno. ¿No será que esa canción que dice oxígeno, na, 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 oxígeno, esa mujer quiere oxígeno? Oye, sí, eso dice la letra, dice, esa mujer quiere oxígeno, ¿no será que es esto? ¿Quiere que le oxigene la mente, señora? ¿Qué otra cosa pasa cuando una mujer le hace falta una costón? Pues mira, cuando les hace falta están enfermas y enfermas y enfermas constantemente, lo cual me hace pensar que el INSS estaría más vacío, al igual que el ISSSTE y las clínicas particulares. O sea que por eso los doctores no le recomiendan tenga usted sexo todas las noches, porque les conviene a los enfermos. ¿Cómo la ves? ¿Te la maneja al revés? Así es, exactamente. ¿Cómo ves? Sí, en verdad, o sea, qué tan increíble es, ¿no? Que la falta de tener relaciones, sexo o hacer el amor, qué tantas cosas nos vienen afectando a nosotros las mujeres, ¿sí? Otra importante es la toma de analgésicos. Por lo mismo, viene de mi enfermo, tengo que estar tomando medicamentos de analgésicos para curarme. Pero pues si a mí me dan una buena atención, definitivamente no me voy a enfermar y voy a necesitar estar tomando analgésicos. No, no quiero, prefiero no mil veces dolor de cabeza. La aguja hipodérmica de la salud. 10 a 1. A ver, ¿tú qué opinas, Jorge? ¿Una inyectadita de salud o los analgésicos? Que él colabora para la que... ¿Ponemos un anuncio? Bueno, ahí va a salir un teléfono. Andale. Mesa de control colabora para que usted tenga buena salud. Así. También dice que las personas que tienen poco sexo son poco sociables. O sea, se hacen menos sociables que las personas que son sexualmente, yo decía socialmente, sexualmente activas. ¿Cómo la ves? ¿Ah? O sea, que a mayor sexo, pues eres una persona más reactiva a las relaciones sociales, más, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? O sea, que ya sabes que cuando ve a alguien así es que tú, su noche de pasión de la noche anterior. No, yo creo que se supone que, pues, mientras más alegre estás y tienes buena, autoestima y todo eso, las endorfinas van subiendo y eso hace que tú también seas más alegre y te puedes sociabilizar más fácilmente, ¿no? Pues claro, porque estás contenta, porque te dieron tu buena dotación de, ¿cómo se llama esa hormona de la felicidad? La que, pero la que cuando comes chocolate, es esa, la que cuando comes el chocolate igual, ¿estás contento? Tiene su nombre, a ver que nos lo digan por las redes. Esa hormona que hace que te sientas así bien contenta, ¿no? Ahora, otra cosa también te vas a dar cuenta que a la mujer le hace falta es, tiene más acné
y flacidez. ¿Qué tal? Oye, maestro, ahí sí, pues tendría mucho tema de discusión, pero como prefiero no discutirlo, es aquel que le llaman pornoco. Le han dicho. El diablo está bien, que mi carita tú me caes. Es que yo dije, hay que reír un poco. Bueno, ¿cómo le llama usted? Los granos y espinillas. Sí. Los barros y espinillas. Ah, y flacidez, o sea, el hacer el amor, haces ejercicio. ¿Con otro? No, con el mismo. Con quien quieras, ¿verdad? Están diciendo con quién y con quién no. Están diciendo que los instintos de una mujer le hace falta. O sea, yo, buenísima, alegra. No están diciendo con quién, con quién sí y con quién no. Aquí es... Órale, tú dale, dale duro a la cuestión y va, me cae re bien, 10 a este punto. ¿Cuál otro? A ver. ¿Cuál otro? Otra es la falta de sueño. Oh, no, no se me hace muy familiar. Entonces, ¿cómo te lo quita? A ver. Te lo quita porque, bueno, imagino que después de una buena sesión de sexo o de hacer el amor o cualquier otra cosa, ¿qué pasa? Terminas cansadito, relajadito y tienes un sueño súper divino. Es que realmente dicen, o no dicen, los médicos y los libros, que el sexo es un sedante natural, ¿o no? Así es. Entonces, obviamente, después de una sesión de quemar las calorías, como estuvimos sacando la cuenta hace rato, que una hora promedio quemas... Bueno, porque son 5 calorías por minuto. En una hora, ¿cuántas quemas? Son 60 minutos. Así es. Pero es una exagerada, estás pidiendo mucho. Bueno, o sea, doy a entender. Hiciste ejercicio, ya tuviste el round, ya hiciste el esfuerzo, más te dan todo el placer del mundo, espero yo tengas un buen amante. Y luego a dormir, digo, ¿querías más? Qué delicia, ¿no? Es un sedante natural, definitivamente. Exacto. Terminas cansadito, descansas, aparte si te va bien y tienes una buena pareja, pues y es cariñoso, o sea, tú lo ves abrazadito, con cariños y todo eso, o sea, ¿qué más, no? O sea, y sin embargo, si no tienes con quién ni lo haces ni nada, ese es cuando el típico o frase de que doy vueltas a mi cama. Entonces, mujeres que no tienen sexo, ni lo digan porque... Entonces ya le dijeron, tú no estás cogiendo con permiso, no estás cogiendo camino, no estás cogiendo confianza. Esa mujer vino desatada. Es que este tema lo amerita. Se me hizo así como que, ay, ven para acá. Oye, qué interesante está este tema. Ahora que lo estoy pensando, fíjate. A ver, vamos a recapitular. Uno, a ver, primero que te delata, factor uno, ¿cuál es? El primero es que eres más olvidadiza. Ay, no manches. La memoria, lo voy a poner así bonito. Así es. Aumenta la memoria, las ganancias. Aumenta la memoria. El 2, tema 2. Te enfermas constantemente. Poca salud. O sea, checa, lo estoy haciendo al revés, sí, así para así ver qué. Es. Después, 3. La toma de analgésicos. Automedicadas. O sea, te vuelves una gente automedicada. Te vuelves menos sociable. Menos sociable, ese sí no me gusta para nada. No podría en la vida. ¿Tienes más acné y flacidez? ¡Cero acné! No el acné. ¿Cero flacidez? Cero flacidez, 0% flacidez. Falta Jean de sueño, ya no vas a dar vueltas en la cama. Es insomnio. Así es, imagínate. Y la autoestima, que es lo principal. Autoestima. O sea, a ver, señora, va rápido. ¿Quiere tener buena memoria? Tenga sexo. ¿Quiere tener buena salud? Tenga sexo. Exacto, ayúdame. ¿Quiere usted dejar de automedicarse? Tenga sexo. ¿Quiere ser más sociable? Tenga sexo. ¿Quiere usted no padecer acné ni tampoco flacidez? Tenga sexo. Y 6, dormir rico como un bebé. Tenga sexo. ¿Alguna razón más para tener sexo? ¿Necesita usted alguna razón más para no tener sexo? Así es, así que por favor... Tiene tiempo para pensarlo. Una semana, volvemos con otro tema. Así ¿Qué es. Le parece? Muy bien. Nos vamos por hoy. Nos vamos, pero antes hay que despedirnos de nuestros grandes patrocinadores. Así es. Uno es Chipi Chipi, ¿sí? Estos hermosos collares que ven que siempre estamos utilizando. Hermosos, están en la Gran Plaza, segundo piso. Área de restaurantes. Así es. Y a Dana y Chris, que son los que nos maquillan y nos peinan. Wow. ¿Sí? El mundo de la belleza. De ese salón, el mundo de la belleza. Así y es. Spa. Así es. A nuestra casa, Opinión Yucatán.
y en nuestras redes sociales, la fanpage de Cómo Va, donde usted puede encontrar nuestros programas y, por supuesto, también Comunicarte Prensa, que está a sus órdenes para repetir los programas. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Una semanita.